Hay problemas a veces que hay muchos adolescentes o jóvenes adultos que están usando insulina recreacionalmente para echar musculatura en gimnasio. ¿Ok? Y eso es completamente inaceptable. Eso no es ilegal, además, ¿no? Ilegal, completamente inaceptable, no tiene ningún efecto beneficioso, es completamente una falacia. Al contrario, eso puede traer pacientes. Yo he visto pacientes que erróneamente le han recomendado utilizar insulina, no sé dónde leyeron esa data, que están usando insulina para, pues, para aumentar la masa muscular. No es que quiere decir la insulina, cuando tú tienes deficiencia de insulina, el paciente puede tener una disminución en masa muscular, ¿verdad? Sarcopenia, en pacientes mayormente que están bien descontrolados. Tú le das la insulina y sus músculos empiezan a usar glucosa y la grasa no la utiliza, se mantiene donde tiene que estar y el paciente empieza a subir peso. Pero eso es cuando tiene un problema también. Cuando tú tienes diabetes y estás descontrolado, pero que si tú no tienes diabetes te vas a poner insulina para que te aumente la masa muscular, eso es completamente falso. Y se han visto jóvenes que han tenido accidentes catastróficos, mortales, porque le dio una hipoglucemia severa. Mientras estaban guiando un vehículo de motor, salieron de gimnasio, se pusieron la insulina porque querían que iban a aumentar la masa muscular. Por eso. Eso también abre la ventana, doctor, a la posibilidad de que se está ilegalmente dispensando la insulina. Se puede estar distribuyendo por internet, hay veces que se consiguen en otros países vials de insulina o el mercado negro, como le dicen por ahí, ¿verdad? Vendiendo una insulina a un paciente que no es diabético por otros propósitos. Lo cual tiene también sus riesgos porque no hay garantía de la pureza, no hay garantía sobre eso. No hay garantía o pueden venderle una insulina completamente normal, pero a un paciente no diabético, no. Y otra vez es cómo la están almacenando y todas esas cosas. O sea, eso tiene que estar bien supervisado por el profesional de la salud.